tema de homicidios hemos seguido bajando sustancialmente. Este mes con respecto al año pasado hemos bajado el 41%. Nosotros en este momento seguimos avanzando en lo que tiene que ver con el tema de homicidios, y estamos trabajando de igual manera para que los delitos de alto impacto pues en Palmira cada día sean menores. Puedo manifestarle a todos los palmiranos y a ustedes que en el 2011, entre el 1 de enero y el 22 de abril, hubo 77 homicidios, que en el 2012 hubo 79, en el 2013 68 y este año 40. Vamos bajando sustancialmente, tenemos menos 28 casos con respecto al año pasado y un 41% menos. Estamos, como ustedes han escuchado al señor alcalde, la seguridad es de todos, la seguridad inicia por casa, invitando a todos los palmiranos a que nos apoyen desde sus hogares para controlar sus hijos, apoyarlos para que sus hijos estén estudiando, hagan sus tareas, ayudarles a acompañarlos en este tema del estudio, ayudarlos para que en sus tiempos libres ellos estén ocupados, acompañándolos los padres, no dejándolos salir más de las 10 de la noche, saber siempre con quiénes andan, porque muchas veces por descuido de los padres los niños empiezan a consumir alucinógenos. Tenemos una alta problemática en Palmira de consumo de alucinógenos en los parques. Necesitamos que los padres de familia nos ayuden, que no generemos ruido a los vecinos, que saquemos las mascotas a hacer sus necesidades y recojamos lo que ellos hacen, y en esa manera, de igual manera, sacar la basura a la hora que es, y yo creo que vamos a ir mejorando. El hecho de que Palmira haya tenido aquí más de 200 alcaldes quiere decir que nos haya ido súper bien, porque no hubo un solo inconveniente. Eso nos está mostrando que estamos avanzando, pero es con la ayuda de todos. La administración municipal hace su parte, ustedes como medios de comunicación hacen la que les corresponde, que es informar, y yo les agradezco muchísimo que me tengan en cuenta para que los palmiranos sepan qué está pasando. Hay hurto callejero, estamos trabajando en este tema. En el tema de la extorsión, Palmira ha mejorado muchísimo, se está haciendo un gran trabajo, y con este número tan grande de motocicletas y vehículos que nos han llegado, vamos a tener una mayor presencia en todos los sectores de la ciudad. A la zona rural también se les van a mandar carros y motocicletas nuevas, y por eso esperamos pues que cada día Palmira sea una ciudad más atrayente, y de igual manera en la parte turística. Cada que avancemos en seguridad, eso atrae más a las personas de nuestro territorio nacional que quieren venir a conocer a Palmira, y extranjeros también que quieren venir a conocerla y a invertir. Agradeciéndole totalmente a todos los palmiranos que cada uno coloque su granito de arena para que cada día avancemos en este tema.